Catherine Miranda denuncia que el asesor de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, está llamando a congresistas para frenar su elección. Miranda aspira a ser la próxima presidenta de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el gobierno Petro está haciendo toda la gestión para impedirlo. Previo a la instalación de la tercera legislatura del Congreso, se vive un fuerte pulso político por la presidencia de la Cámara de Representantes. Inicialmente, todo estaba acordado para que la representante Catherine Miranda, de la Alianza Verde, fuera la elegida. Sin embargo, ante sus críticas al gobierno y a la gestión del mandatario, el petrismo está buscando sacarla del camino. La congresista denunció que Jaime Ramírez Cobo, asesor principal de Laura Sarabia, directora del DAPRE, estaría llamando a varios parlamentarios para convencerlos de votar por Jaime Raúl Salamanca, la ficha que escogió el petrismo para contrarrestar la candidatura de la congresista del Verde. ¿Qué hace el cuestionado Jaime Ramírez Cobo llamando congresistas de bancadas para que voten por el candidato del gobierno? Las decisiones del Congreso respeten la separación de poderes, criticó Miranda. La estrategia se suma a lo sucedido en las últimas horas, en las que se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro y en la que estuvo el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Al encuentro también asistió Ramírez Cobo, quien hace las veces de enlace con el Congreso. En el encuentro estuvieron junto a ellos 9 congresistas de la Alianza Verde, quienes decidieron impulsar el nombre de Jaime Raúl Salamanca para competirle a Miranda para que no llegue a la presidencia de la Cámara de Representantes. Miranda se ha convertido en una pieza incómoda para el gobierno de Gustavo Petro, porque a pesar de que fue su jefe de campaña en el 2022, desde que inició el mandato ha sido crítica de su gestión y la de sus funcionarios. Por otro lado, Ramírez Cobo fue cuestionado porque es cercano a la familia de Sarabia. Según Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual, Ramírez Cobo es un gran amigo de Andrés Sarabia, hermano de la directora del DAPRE y quien también terminó envuelto en otro escándalo por su rápido crecimiento económico y profesional desde que su hermana llegó al gobierno. Esta persona, Ramírez, junto a Andrés, estarían involucrados en una red de negocio con el Estado, junto al empresario David Cure y el empresario Carlos Niño, denunció Villanueva, unas declaraciones que ya llegaron a los estrados judiciales. Además, dijo que tanto Jaime Ramírez Cobo como su novia, Daniela Andrade, quien trabajó en la PIDU Previsora y realizó el pago de los carrotanques de La Guajira, pusieron una denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, afirmó que ese trámite se hizo no para que se investigaran estos hechos, sino para saber de dónde venían esos comentarios. Posteriormente, se conoció que Ramírez habría viajado junto al saliente presidente de la Cámara, Andrés Calle, salpicado por supuestamente recibir 1.000 millones de pesos en efectivo al concierto del Karol G en Medellín en un avión privado. En el caso de la presidencia de la Cámara de Representantes, que deberá ser elegida el próximo 20 de julio, se espera que el tema se pueda definir por votación entre Miranda y Salamanca. La primera tiene el respaldo de gran parte de la bancada de la coalición Centro Esperanza, que reúne a distintos partidos de la centroizquierda. Además, cuenta con apoyos de otros sectores como el Partido Liberal y miembros de bancadas de oposición. En cambio, Salamanca tiene el poderoso respaldo del gobierno, el ministro Cristo y asesores como Ramírez, que ya se están moviendo para impedir que Miranda logre esa dignidad.